Amigos de Locura Tiburona, bienvenidos a la antesala juniorista, pensando en el juego entre el cuadro Tiburón e Independiente Santa Fe, con cuerpo técnico nuevo, quizás también con una estrategia nueva. Lo cierto es que es la última vida, ustedes saben, cuando uno jugaba Mario Bros, que tenía 3 vidas, bueno, esta puede ser la última vida de Junior. En caso de que no gane, definitivamente le va a decir adiós a las posibilidades de avanzar a la gran final en estos cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay de Mayor 2-2022. Pero bueno, antes de avanzar, los invito a que se suscriban, le den me gusta y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan todos nuestros videos. Y bueno, aquí tengo a John Márquez, el boxeador, el hombre del ring, acompañándome en este video. John, bienvenido. ¿Cómo estás, Arnold? Saludos para ti, también para todos los seguidores de Locura Tiburona, que no se pierden una aquí en lo que es la antesala Tiburona, porque aquí le vamos a entregar todo lo que es las novedades, lo que puede pasar en esta cuarta fecha de cuadrangular del Grupo A. Sí, señor. Donde ya se cuenta con nuevo técnico. Ya Julio Avelino Comesaña se dijo adiós, que ya tiene un nuevo, el que se va a parar en la raya, el que va a comandar, que ya lanzó unas expresiones que dijo que él va a ganar, tiene ese partido y lo que se le viene después de Independiente Santa Fe. Pero bueno, un saludo especial para todos y la verdad lo que queda ahora es esperar cómo se manifiesta el cuadro Tiburón en estas 3 últimas fechas. Porque hay ciertas novedades, claro, va a contar con Iván Rossi, el argentino, Carmelo Valencia, Dani Rosero y Edwin Cetré. Son las 4 novedades que va a tener el profesor Arturo Reyes, ya que con esto un volante de primera línea, 2 atacantes y un zaguero central. Sí, sobre todo eso es importante porque hay que tener en cuenta que una de esas bajas son 2 laterales por derecha. El caso de Fabián Biafara y Walmer Pacheco, este último por amonestación, acumulación de amarillas. Todo indica que seguramente Ortiz va a ocupar la posición de lateral por derecha y tendría que incluir a Rosero, ya teniendo en cuenta que está recuperado, como titular. Al lado va uno a saber de Arias o de César Aydar, pero por izquierda también hay una duda. Se dice que Edwin Velasco también presenta algunas molestias. ¿Será que lo ponen a jugar infiltrado o le buscan allí otro futbolista? Que lateral izquierdo natural nada más está él en estos momentos, no hay más. Entonces ya tocaría buscar un futbolista zurdo que no es lateral, sino que va a tener que hacer las veces allí por esa zona. Sí, fíjese que Junior tiene la necesidad de ganar, de hacer los 9 puntos, porque todavía existe esa esperanza de clasificarse a lo que será la final de este semestre, donde sacando los 3 puntos y que Millonarios empate o pierda, mejor dicho, que empate ante Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Lo que tiene que hacer en estos momentos Arturo Reyes, ya en su segunda etapa, porque aproximadamente hace un año estuvo con el cuadro Tiburón y precisamente en una instancia de cuadrangulares también, ¿se acuerda? Sí. Que llegó en reemplazo de Amaranto Perea y tomó el equipo y lo clasificó. Y en ese entonces se buscaba un reemplazo en la parte del ataque, en la parte ofensiva, y trabajó mucho con Edwin Cetré de falso 9. Correcto. Que y le lo hizo ayudó, goles. Sí, claro, que lo ayudó bastante. Pero esta vez se mira ahora un equipo en el mediocampo que se arme, si va a trabajar los volantes por fuera, si va a trabajar con interiores. Son las preguntas que se va a hacer, porque ante Independiente Santa Fe es algo que tiene que tener en cuenta, que está en su casa, que el equipo está golpeado. Entonces hay que buscar alternativas de juego y que hay también ciertas novedades que se le va a ir añadiendo a la plantilla. Yo sí me atrevo a afirmar que la forma de jugar de Junior va a cambiar con Arturo Reyes. A Reyes sí le gusta ser un poco más ofensivo, con un planteamiento más valiente. Y además de eso, que no hay razón alguna para ser defensivo o para priorizar la táctica sin el balón, porque Junior está urgido, tiene necesidad, como acaba de decir John, de ganarle a un Independiente Santa Fe que lo han querido vender como que porque fue el líder del todos contra todos, un equipazo,
o un equipo que tiene una propuesta futbolística llamativa, pero la verdad, yo lo que vi de Santa Fe ante Junior fue bastante pobre. Y realmente si Junior se hubiese atrevido desde la estrategia del técnico y desde las variantes, específicamente cuando quedó con un hombre más en la cancha, era un partido perfectamente ganable. Y Santa Fe es un rival que le cuesta mucho aquí en Barranquilla, así que Junior tiene que ganarle a este cuadro cardenal. Yo le pregunto, ¿usted cree en la ruptura psicológica? Puede pasar, y pasó, ¿se acuerda? Con el mismo Reyes. Exactamente, empezaron a golpear, empezaron a cambiar la cara, el equipo. Tres partidos seguidos, ¿no? Haciendo sí, cuatro goles. Sí, hizo como siete puntos, si no recuerdo yo. Entonces, vamos a mirar por acá la última victoria del cuadro tiburón, antes de pasar a esa posible, el posible once, donde aquí con los goles de Carmelo Valencia, donde le ganó al zaguero central Aja, si no estoy mal. El uruguayo. El uruguayo. En el primer tiempo, un centro de Cariaco González. Y ya en la segunda parte, una obra maestra. El golazo de Deosa. Sí, claro, un golazo de Nelson Deosa. Que inclusive también Arturo Reyes habló muy bien de este jugador. Sí lo conoce. Sí, y sabe dónde colocarlo. Tiene eso dos posiciones. Importante. Sí, la confianza y la ubicación que tiene referente a este jugador. Entonces se mira todas estas posibilidades con este jugador. Y que también va a ser útil en esta nueva era Arturo Reyes. Y otra cosa que también me gustó en el discurso de Arturo, dijo, no vamos a enfocarnos ni a estar pensando en los lesionados o en los suspendidos. Vamos a cambiar la actitud, vamos a tener una actitud mayor, más positiva y vamos a resolver con lo que tenemos. Eso también es importante transmitirse al grupo, porque con Comesaña había mucha queja, mucho lloriqueo, tenía, digamos, delirio de mártir todo el tiempo hablando de lo que no tenía, de lo que le faltaba. Y no, un técnico lo traen para solucionar, para echar mano de lo que haya y encontrarle la vuelta en funcionamiento del equipo. Así sean debutantes, así no sean los futbolistas que usualmente tienen en cuenta. Pero para eso está un técnico, no para que esté todo el tiempo quejándose y hablando de lo que no tiene. Y le pasó factura no solamente aquí en Junior, sino en Medellín y en Colón de Santa Fe. Conferencia con un técnico derrotado y entregado, y por lo menos desde el discurso también Arturo Reyes parece que va a mostrar otra cosa. Pero es que esa es la idea, Arnold, y de ahí es donde comienza todas las cosas. El cambio se genera desde que la cabeza mayor, en este caso el técnico, piense en cosas positivas, claro, en alternativas, en esa forma de juego que se sienta cómodo el jugador. Y de eso se trata, mirar cuáles son las deficiencias, cuáles son las debilidades para transformar todo eso en fortaleza. Y de eso se trata, de que el director técnico dure horas, pase tiempo con la plantilla para mirar toda esa forma y buscar el equipo inicial o ideal con el que va a trabajar. Entonces todos esos recursos son buenos y se espera que tenga una muy buena presentación ante Independiente Santa Fe, que claro, no va a contar con el lateral derecho, que fue expulsado en la fecha pasada, apellido Moreno, si no estoy mal. Así es, Carlos Moreno. Carlos Moreno. Y bueno, vamos a armar el que podría ser el 11, la titular del cuadro barranquero ante el conjunto cardenal dirigido por Alfredo Arias. Bueno, con esta novedad, yo me la juego con Sebastián Viera, ya eso es indiscutible. Sí. José Ortiz, lateral derecho. Aquí Dani Rosero con César Aydar. Bien. Lateral izquierdo, está en duda de Velasco. Edwin Velasco me la juego. Los volantes de primera línea. ¿Juega con dos o tres? Yo juego con dos. Un cabeza de área y un mixto que me dé salida. En este caso, Jason Gordillo y Daniel Giraldo. Jesús Cabrera, Nelson Deosa. La preocupación aquí está. ¿Dónde? ¿C3? No se la quiere jugar. Por eso dudo. Es que la estoy dudando. Pero bueno, va a votar con Edwin C3 y Carlos Arturo Vaca en punta. Sería el equipo modelo para enfrentar a Independiente Santa Fe. Bueno, una novedad allí. Sale Didier Moreno en la formación de John Márquez. Algo que no ha hecho ningún técnico hasta ahora. Que debe hacer. Pero sí, su nivel ha sido muy discreto. Ha venido disminuyendo su rendimiento y hay que ver si alguien se atreve a Arturo Reyes a sacarlo. Esperemos. ¿Y la suya?
Ah, bueno, la mía sí. Viera, Ortiz, Rosero, Aidar, Velasco. Y en caso de que no juegue Velasco, pues tocaría pasar a Arias como lateral izquierdo y ubicaría a César Aidar al lado de Rosero. Yo también sacaría a Didier, juego con Gordillo. Es más, yo me atrevería a utilizar a Nelson de Osa al lado de Gordillo. Una alternativa que también entregó Arturo Reyes. Delante de ellos, Cetré, Inestrosa, si está ahí obviamente disponible, claro. Jesús Cabrera y Carlos Bacca. Buen equipo. Buen equipo y ofensivo. Claro que el equilibrio está... Podría ser John Pajoy también. También, pero ya sería como para un segundo tiempo. Se le dé la mano en ese toque de pelota que es lo que se requiere y lo que se busca en el cuadro tiburón. Lo cierto es que, sea cual sea la alineación que se decante de Arturo Reyes, Junior tiene que ganar, no tiene mañana. Un empate prácticamente lo deja listo, la derrota ni se diga. Así que, con toda la fiebre del Mundial, está Junior de Barranquilla ahí de por medio, con la posibilidad todavía latente de avanzar a la gran final del fútbol colombiano. Difícil, pero no imposible. Y yo, sí, a favor de Arturo Reyes, igual que Alfredo de la Hoz, me subo en la Arturoneta. Yo me subo en la Arturoneta. Así que bueno, ustedes, seguidores de Locura de Tiburona, dejen ahí en la caja de comentarios para usted cuál es el 11 que debería utilizar el profesor Arturo Reyes ante Independiente de Santa Fe. Así que nos vemos en una próxima antesala. Chao, chao. Chao.